Información de última hora, se ha registrado un incendio forestal en la antigua Guatemala, pero no es el único activo. Las autoridades correspondientes luchan para controlar las llamas. La periodista Mabel Saucedo tiene todos los detalles. Adelante, escuchamos tu reporte. Gracias, Vivian, amigos de Telediario. Y es que efectivamente se registra un incendio forestal de amplias proporciones. En ese sentido, es en la aldea El Hato de Antigua Guatemala, en Zacatepeques. En ese punto es importante destacar que este incendio forestal se registra desde el día viernes. Es decir, que este es el cuarto día que socorristas están laborando en este punto. David de León de Conredo nos da los detalles, ya que no solamente ese incendio se encuentra activo, pero ¿cómo es el avance de cada uno de ellos? Bueno, sí, tenemos estos cuatro incendios a nivel nacional. De estos, el incendio en la aldea El Hato, en Antigua Guatemala, es uno de los donde se han estado realizando acciones desde el día viernes y durante el fin de semana. Incluso hay alrededor de 50 personas entre brigadas de Conred, personal de las municipalidades que se encuentra trabajando en ese punto. También tenemos otros incendios en la aldea Trapiche de Agua, en Salamá, esto en Baja Verapaz. También en el kilómetro 26.5 de la ruta del Atlántico, en Palencia, acá en el departamento de Guatemala, y en el cantón Xetacabaj de San Cristóbal Totonicapán, en Totonicapán. Es parte de las acciones que estamos realizando. Recordemos, ya con condiciones más cálidas tenemos mayor condiciones de incendios forestales, y por lo tanto las diferentes instituciones del sistema Conred continúan con el monitoreo correspondiente. ¿Cuál de esos incendios, el del Hato, es el más fuerte, pero los demás en qué proporción ya están siendo controlados también? Bueno, en el de El Hato ya hay 80% controlado hasta este momento. El otro incendio que se ha estado combatiendo desde el viernes es el que ocurre en Palencia, en Guatemala. Este todavía no está en una fase de control. Las condiciones han generado que no se pueda combatir adecuadamente. Sin embargo, se mantiene siempre la coordinación en cada uno de estos lugares, en cada uno de estos departamentos, con las diferentes brigadas que están realizando este trabajo. Agradecemos, David, por el detalle en la información. Y entonces son cuatro incendios forestales los que se encuentran activos en el territorio nacional, y es que también ya las autoridades han precisado de que en esta temporada y justamente también en esta semana mayor también podría haber proliferación de incendios por las altas temperaturas que se han indicado que podrían ser percibidas durante estos días, aunque también se ha mencionado de que podrían haber algunas lluvias de corta duración, lo cual podría también ayudar a beneficiar en el sofocamiento de los mismos. Es la información que tenemos en cámara. Cristian García, retornamos con ustedes al set de Telediario. Mabel Saucedo, gracias por el reporte que nos brindas. Desde el pasado viernes, las autoridades trabajan en este incendio en El Hato. Hasta el momento lo han controlado en un 80%. Sin embargo, los esfuerzos por parte de Conred continúan, además de otros incendios forestales que aún permanecen activos.